Buen día. día. Ponte algo para comer, ¿quieres? Okay. ¿Quieres lo de siempre o quieres algo nuevo? No, 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 ponte ¿Qué quieres? Pide cosas. cuatro hamburguesas y cuatro de agua. Vale, cuatro hamburguesitas y cuatro de agüita. Las Okay. cuatro hamburguesas te voy a putear un poco y te voy a hacer tal que así. Así que las cuatro hamburguesas están pagadas, te jodes. Vale. Ahora lo descuento y te doy lo que necesitas, ¿vale? Yo sí, no, yo no, sí. Ya tírate tú con lo que veas, yo tírate con lo que veas. Es que justo había ido a un badulaque a comprar y resulta que eso estaba abierto, entonces pues me ha puteado un poco. Vale, entonces cuatro hamburguesas y cuatro aguas, me has dicho, ¿no? Da, cuatro hamburguesas y cuatro agua. Vale, a ver, vamos a ver, vamos a hacer cálculos. ¿Y a ti te han robado alguna vez? Técnicamente tengo a los cuerpos echándome un cable y técnicamente no me pueden. Ah, no te pueden robar. Técnicamente tienes a los cuerpos echándote un cable. Se podría decir porque le pregunté en su momento a la persona con la que leí esto y digo, oye, y en caso de que me pase algo, y me dicen, técnicamente no te va a pasar nada. Así que daré por hecho que eso, los cuerpos o alguien, o algo. Hombre, ¿o será porque técnicamente a nadie se le ocurrió que venía a robar aquí? A ver, es que trato bien a la gente. Sí, pero lo de tratar bien lo tratamos todos, ¿sabes? Yo Ya, también ya. trato bien a la gente, pero a mí ya me han hecho putadillas. Pues no sé, no sé. Al menos en la tienda, nadie me ha querido hacer nada. ¿Sabes? Sí, bueno, eso está bien. Vale. Vamos a ver. Ahora hago así, digo, venga, pásame la caja renta y no. ¿Te No, 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 imaginas? no, 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 ¿Te no, 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 imaginas no. de repente digo, a ver, quiero decir, vamos a tener el día en A ver, paz, pues ¿eh? nada, pues entonces llevamos todo aquí mal. En plan, vamos a reservarlo como hace 200 años, ¿eh? No, 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 no. A mí no me robas, a mí me das un duro en la puerta y si ganas te llevas todo. Vale, aquí está. Aquí tienes. Para ti. A ver, pasa, pasa, pasa. Este es el cambio. Vaya puta mierda. La verdad es que para eso me Y yo hubiese dejado. lo que me quería quitar, que me quería quitar el dinero en efectivo de encima, ya me lo estás devolviendo. No, Mira. no, no, dámelo, dámelo, yo encantado, encantado de cobrarte de más, no te Toma, toma, preocupes. toma, propina, propina. Esa es, joder, si es que así da gusto, macho. Y espérate que tengo algo más. Eso, dame dinero. Pero no te metas la mano al bolsillo que no puedo, cabrón. Perdón. Ahora sí, ya está. La propina. Joder, menuda, pero aquí tienes. Aquí tienes. Ahí, Esto por aquí y da. esto por aquí. Ay. Claro, digo, qué raro que me haya dado de más. Digo, bueno, vale, no pasa nada. Hombre, es que así eso es lo que cuesta normalmente en cuatro hamburguesas en un bodega normal y corriente, ¿me entiendes? Ah, claro. Si yo estoy abierto siempre. Si lo sabes. Sí, eso es lo raro, porque ya una vez me puteaste porque lo mismo pasó de que Es estaba que. en el norte, me estaba muriendo de hambre, me acerqué a un badulaque y me dice, no, que aquí está la central. Y yo me cago en los muertos que no llego. Y es Escúchame, que me dice, te me toma paso el mi dinero. número. Te paso mi número. Cada vez que pase eso, ten cuidado. Sí, yo te voy a llamar y te digo, oye, cierra un momentito que compro, coño. En plan, cierra por favor, no me muero. Listo. Es que imagínate a mí la cara que se me quedó en el que iba con. Literalmente, me estaba ya chupando el estómago para adentro. Llego a la barra y le digo, dame tres hamburguesas rápido, y me dice, un momentito, que creo que me dice aquí el mostrador de que el patronal que central está abierto, entonces no te puedo vender. Y yo, ¿cómo que no me puedo vender, hijo de la gran puta? Si estamos a más de 10 kilómetros de Badulac aquí, me estoy muriendo. Hostia, Que no pues puedo, pues. a lo mejor que los del norte estén abiertos cuando yo esté abierto tendría sentido, ¿eh? Tendría sentido, sí, pero es que. Me coge y me dice, tío, no, es que no podemos darte la Es que propina porque claro, no vamos a girar. aquí por convenio no Ya, podemos.
aquí por convenio decimos de que lo que pasa es que como mi mayorista está abierto, tienes que ir al mayorista. Yo me cago en tu puto, que no voy a caer. Y el tío, no, es que no podemos meter. No, no, sí, en plan, coches, si yo te veo que estás moribundo, pero bueno, haber estudiado, quiero decir. Pero, haber comprado una hamburguesa antes. Si es que no puede ser, te ves con hambre y no vas al barato. Así claro, no. Yo ya cogí y le dije, ¿pero qué quieres que haga? ¿Que me vaya al monte, le pego un tiro encima y me lo cocine o qué? Hay que joderse. Es que buenas. Madre mía. Es que madre mía. Buen día, pase. Yo estoy en charleta con el resto. Sí. Dime cosas. Si tenéis sazón a todos. Que por supuesto. ¿Cuántos quieres? ¿Cuánto? Están a 40, si no me equivoco. Te lo comento en un, te lo confirmo en un segundito. En efecto, a 40. 120, por ejemplo. 120, ok. Sí. Vale, ¿algo más? Ya está. Vale. Vale, te pongo esto por aquí. Terminado su tarjeta en 25. Vale. Te dejo esto por aquí. Acá te escribe. Vale, perfecto. Aquí tienes. Muchas gracias, ¿eh? A ti. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Perfecto. Pues yo ya te digo. Vaya putada, macho. Pues imagínate yo, de que, es que, claro, el puto USB de los cojones, nos tiramos todo el puto día. Escúchame, ¿sabes qué? Creo que sé dónde está. No, es que no está, ya encontramos el lugar y no sí, está. Sí, eso es lo que te iba a decir, es que he ido al lugar. Se lo he comentado a este hombre, a me saldrá el nombre, sí, a Nick. Pero sí. A Nick, sí, no, si por eso no te preocupes, es que ayer estuvimos buscando, porque, ¿sabes? La pantalla se ve como la mierda, vamos a dejarlo claro. Sí. Nosotros estábamos todos liados, ya. Nos vamos del norte, nos da por mirar un momento las noticias y nos damos cuenta de que han puesto el vídeo tres veces mejor. Sí. Y literalmente tocar ciudad y decir, venga, media vuelta. No, literal, pero escúchame, es que hoy me ha dado por ir, ¿sabes? Porque no me interesa una mierda, no te voy a engañar. No me interesa una mierda, yo cuando eso yo tenía sueño y dije, anda a comer mierda. Y me fui a dormir. Y hoy me ha dado por verlo y digo... Pero si yo he estado aquí. Si es que eso es lo peor, si es que eso es lo peor. Y encima ayer que me dio a mí una descarga de una sobrecarga de electricidad en el rally y me quedé sobado ahí y me he despertado hoy ahí en medio, sin coche. ¡Ay, Dios! Y me ha tocado andar. ¡Hostia puta! ¿Sabes lo que me ha impulsado a correr para acá? ¿El qué? Los Pumas. Los Pumas. Porque literalmente tú solo es. Digo, nada. Pues momento de conectar con la naturaleza, estoy andando por el monte tranquilamente, revisando todo y escucho. Pues yo tenía antes suerte entonces, yo solamente me había encontrado un coyote de mierda. Pues yo te lo digo yo que me encontré yo otro cuatro. Escúchame, no le he dado más uso a la pistola en mi puta vida. Y venga a correr, y digo, no me queda munición para todos. No me queda munición para todos. Hablando de munición, tengo que ver cuando hablen sí. Cuando abren los de lo de la Monation, tío. No, sí. A mí me han comentado también de que hay entregas de armas de aquí para allá. Sí, bueno, pero para eso tienen que estar abiertos. Sí, pero no entiendes por dónde voy yo. ¡Ah! Sí, no, vale, sí. A ver, es que... Claro, si tienen entregas de armas, pues que lo vea. Yo creo que si las nosotros se las pedimos prestadas... Y luego las vendemos por un precio más mínimo. Yo creo que nosotros sacamos tajada de eso. Hombre, visto así. Pero claro, es que han venido los de arriba y nos han dicho, oye, que lo que estáis haciendo está bien que lo hagáis.
pero tenemos que poner una pequeña cosita. Si ahora no podemos disparar a nadie, si no nos disparan a nosotros. ¡Qué putada! Pues porque somos buenos médicos. Somos muy buenos médicos. Y tenemos la ética. Ahora, te pregunto yo a ti. ¿A mí me ves con cara a tener ese tipo de ética? Eso te iba a decir yo. A ver, que quiero decir. Uno con una ambulancia de mierda, vale, pero traumatín, quiero decir. Creo que hace muchos años que lo que viene a ser el código médico se lo pasa un poco por el forro de los cojones. Ahí está, si ya he dicho muchas veces que si hace falta todo el equipo de Trauma Team pasa por encima de cuatro bandas para coger a un puto tío. Sí, por eso dijo. En plan, pero si lo quiero decir, vale, hacéis un trabajo de la hostia, pero ¿para quién pague? Ahí está, ¿para quién pague? Como dice Rasta, somos la empresa menos capitalista. Es que quiero decir, llámame loco, pero hasta donde yo sé, Trauma Team son médicos, pero son más bien un ejército privado. Eso mismo digo yo, pero bueno, han metido a cartas del asunto y bueno, pues ahí estamos. Y si vemos que la mitad del trabajo nos requiere toda esta mierda, pues ya hemos pactado todos de que nos vamos de Trauma Team y que le den por culo a Trauma Team. Hombre, es que tanta limitante no me jodas. Es que tanta limitante es eso. Si ya el trabajo traumático es aburrido de por sí, que le va a ver, se cobra bien, pero es eso. Es como tú estás aquí todo el día mirando una pared, nosotros estamos mirando recepción. Bueno, y hasta cierto punto, hoy es el día más aburrido que he tenido, ¿eh? Que normalmente. Pues es. que no...